Brooks and Andrés, Brooks estén bastante bien. Estoy aquí haciendo un pequeño tutorial de cómo hacer lo que viene siendo un espantapájaros en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que si quieren más tutoriales de lo que viene siendo pues Minecraft Pocket Edition, por favor, apoyen el video con su like y compartan el video con sus amigos. Y si yo veo un montón de apoyo en lo que viene siendo este pequeño tutorial, yo trataré de traer lo que viene siendo más tutoriales de construcciones, de troleos y todo eso para pues tutoriales para trolear y todo eso en Minecraft Pocket Edition. Y ya saben, simplemente apoyen el video con su like y compártanlo con sus amigos. Y ya saben, si yo veo pues un alto apoyo, yo trataré de traer lo que viene siendo más tipos de tutoriales. Así que pueden decir es, para hacer este pequeño pues espantapájaros, vamos a ocupar lo que viene siendo tener el split control activado, o sea que tengamos lo que viene siendo la crucecita. Se activa muy sencillo, simplemente nos tenemos que ir aquí a opciones, a las opciones de controles, y tener activado lo que viene siendo los controles divididos. Así que pueden decir, ya que tengan eso, vamos a ocupar lo que viene siendo tener una valla de abedul, vamos a ocupar lo que viene siendo un se puede decir que paca de heno, vamos a ocupar lo que viene siendo una calabaza. Yo principalmente la utilizo iluminada para que pues en la noche pues alumbre. Así que pues nada, señores, vamos a ocupar una antorcha y vamos a ocupar lo que dicen unos barcos de abedul o cualquier otro material. Como les digo, yo pues regularmente agarro el que sea. Yo voy a agarrar este porque es un poco más oscurito, y con él vamos a hacer lo que viene siendo el sombrero de lo que viene siendo el espantapájaros. Así que pues nada, señores, les quiero comentar de que este tutorial pues la verdad es pues un tutorial muy sencillito, es algo muy muy rápido. Y pues nada, señores, simplemente lo que vamos a hacer es pues en una, obviamente pues yo regularmente lo hago más en lo que viene siendo, se puede decir que en cultivos, pues en un cultivo vamos a poner lo que viene siendo un bloque de lo que viene siendo valla. Vamos a poner arriba lo que viene siendo la paca de heno, que va a ser como el cuerpo. A ver, maldita sea, es que no me llevo nada de bien con lo que viene siendo los controles divididos. Así que pues nada, ponemos lo que viene siendo arriba, lo que viene siendo el bloque de heno, arriba el bloque, maldita sea. Ok, vamos a construirlo, a ver, perfecto. Y arriba vamos a poner la calabaza iluminada. Ya que pongamos eso, vamos a lo que viene siendo poner una antorcha arriba de lo que viene siendo la calabaza Illuminati. Y vamos a poner arriba, justamente tenemos que apuntarle lo que viene siendo la luz de la antorcha. Ok, vamos a ponerla justamente en la cabeza, maldita latino. Tiene que poner justamente arriba de la maldita antorcha, a ver. Ahí, perfecto. Y ya lo que tienen que hacer es mover simplemente la cabeza. No mover lo que viene siendo el D-pad, sino mover lo que viene siendo la cabeza y estar exponiendo lo que viene siendo, se puede decir que, pues, barcos. Así que, pues, nada, señores, ustedes van a ir exponiendo uno por uno. Y ya que exponían un montón, yo en este caso lo exponía unos cuantos, y va a quedar el resultado así. Ya que, pues, terminen eso, vamos a poner simplemente los brazos de lo que viene siendo, pues, el pequeño espantapájaros. Parece que tiene una... Está bastante genial, señores, como pueden ver. Ahí está el espantapájaros, la verdad que está bastante genial, señores. Y uno, como les digo, es principalmente decorativo. Incluso también, si no quieren, pues, le pueden quitar lo que viene siendo el pequeño sombrero. Pero el sombrero queda muy... muy, muy pro. Y bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de mi Twitter, para si tú sabes hacer cualquier tutorial y todo eso, me lo quieres pasar y quieres que yo lo suba y que te envíe un saludo, pues ya sabes que el link de mi Twitter está en la descripción. Y bueno, pues ya saben, apoya el video con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada, simplemente dejen su like y yo trataré de traer más tutoriales de Minecraft Pocket Edition. Así que bueno, así es, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoya el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides, se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.